Barcelona is considered by many people one of the world's main hotspots for action sports practitioners. Athletes from all sorts of extreme disciplines, such as skateboarding, BMX, and scootering, among others, all converge in this city, offering them an ideal combination of great weather, beautiful architecture, and immaculate vibes. For the past 15 years, an event which reunites all of these practices is celebrated annually in the city, with intentions to bring action sports to mainstream culture and keep on pushing these disciplines by doing so. Up next from the United States. This short documentary aims to showcase the stories of the various people who work behind the scenes, day in and day out, in order to bring this event to reality. Welcome to Building a Dream. Extreme Barcelona. Seven Mile es una empresa que nace con una clara vinculación al deporte. Las personas que estamos detrás llevamos tiempo y recorrido en esta industria y queríamos pues, aportar nuestro grano de arena, crecer juntos y crear nuevos proyectos en esta industria. Somos aficionados también a disciplinas tal vez minoritarias o emergentes y en ellas hemos querido especializarnos y ser una agencia de referencia. Hola, soy Víctor Casanovas, director general de Seven Mila, tengo 33 años. En 2008, cuando arrancamos en la ciudad de Barcelona, patinar, hacer skate, no estaba muy bien visto. A día de hoy, a 2023, hay tantos nuevos skateparks en la ciudad. La ciudad también ha abierto sus puertas a que skaters de todo el mundo y locales practiquen en sus calles. Y esto es lo que también nos motiva a seguir empujando. Cuando organizas eventos tan grandes en los que trabajan más de 150 personas, vienen más de 30.000 espectadores, te has de rodear de un equipo de gente muy buena y muy apasionada para llegar a cabo estas metas. Y este es un poco nuestro objetivo en todos estos años, intentar acercarnos y encontrar talento que le gusten estas disciplinas, que sean aficionados a los eventos, para entre todos pues cada vez ser más creativos, darle la vuelta de tuerca a las cosas que necesitan. Si hubiéramos hecho el mismo extreme durante 15 años, no estaríamos aquí. Bueno, porque debo ser medio masoca y me encanta. O sea, disfruto con el estrés, disfruto con esta presión. Por lo que casi, casi, más que un problema, a veces es un aliciente. Digamos que lo tranquilito y tal me aburre. Y no, son jornadas maratonianas durante 2 semanas. O sea, pero bueno, es lo que toca. A ver, no queda otra. Que en casi todo el mundo los eventos, conciertos y tal, los horarios son los que son. Me llamo Johnny Prado, soy el responsable de producción y llevo desde el 2018 trabajando como fijo en Seven Mila y desde el 16 como freelance. Bueno, empecé como freelance porque llevaba ya desde el 2006 haciendo montajes de bombes y otras carreras y otros eventos. Y en el 16 me contrataron como freelance para el montaje de Bumbés y bueno, pues en el 16-17 estuve con ellos y a finales del 17 me propusieron quedarme como fijo. Estaba un día en la plaza y uno de mis amigos me dijo que quería una plantilla para construir skateparks y me llamó y fuimos y claro, pues como estoy todo el día en skateparks
me rodean las bicis, los skates, los scooters, pues es algo a lo que me llevo, ¿sabes? Y estuve ahí construyendo skateparks y estos últimos 3 años pues he aprendido un montón, me gusta mucho y pues adelante con esto. Hola, soy Michael Fleck da Silva, tengo 25 años, llevo trabajando en Seven 3 años y soy montador, el que se ensucia. Pues sí, yo soy rider profesional hace 5 años ahora, viajando por todo el mundo y lamentablemente mi industria no está en su mejor momento y mis proyectos son muy grandes, por lo que he decidido trabajar y sacar más dinerito al asunto. No, nuestro trabajo no termina nunca. Cuando está todo montado, lo que nos tenemos que encargar es de seguir aportando las necesidades del resto de compañeros y estar ahí por si acaso se rompiese algo o hubiese algún problema, pues intentar solventarlo lo antes posible y que afecte menos a la competición. Una vez tenemos las instalaciones montadas, hay que cuidar de ellas y siempre salen más trabajos de otras personas en aquel momento. Así que parar no sabemos nosotros. Bueno, a la hora de diseñar los parques, realmente, bueno, al final tenemos como un puzzle que podemos construir y tenemos las piezas del puzzle. Las piezas del puzzle son limitadas, entonces con las piezas que tenemos ya construidas, lo que hacemos es un poco combinar estas piezas para intentar diferenciar un poco el parque respecto a anteriores ediciones. Al final es un poco, buscamos sobre todo que el parque sea útil, sea lo más eficiente posible para que el atleta haga una ronda, que se pueda usar íntegramente, que no hayan puntos muertos, que puedan mantener la velocidad y que tengan un mínimo de creatividad. Hola, buenas. Soy Tony Álvarez. Llevo en 7000 desde 2016, desde marzo de 2016. Actualmente estoy trabajando como director deportivo de Urban World Series y llevando un poco todo el proyecto Urban en la agencia. Mira, en respecto al Extreme Barcelona, yo todos los años he trabajado en Extreme Barcelona. Lo que pasa es que en los primeros años trabajaba en un stand de una tienda de skate, donde en RT Shop, donde trabajé durante 7 años y donde teníamos un stand cada año en el Extreme Barcelona, con lo cual he podido ver, pues desde 2008 no me he perdido ninguna edición del Extreme Barcelona y la evolución es pues grande, es una evolución al final que está acompañando a la evolución de los deportes urbanos. Creo que como evento ha madurado mucho, es un evento que actualmente tiene una reputación que lo hace ser un referente en Europa y en el mundo. El nivel de las competiciones, el nivel de los acabados de las instalaciones, el nivel del producto de televisión, creo que todo está unos escalones más arriba de lo que estaba prepandemia, que yo creo que ha sido el cambio grande del proyecto, de lo que ha sido prepandemia a pospandemia. Es donde le hemos querido dar importancia a este proyecto y donde realmente ves que no hay muchos eventos como estos, ni en España ni en Europa a día de hoy. El Extreme Barcelona al final ha evolucionado de unas competiciones que eran absolutamente invitacionales, que no tenían ninguna veracidad o ninguna oficialidad, a unas competiciones bajo unos sellos federativos que tienen una serie de requisitos y al final estos propios sellos federativos le dan el caché para que muchos atletas de gran renombre o de primer nivel quieran venir al evento. Digamos que antes se quería abarcar mucho, no dándole tanta importancia a cada uno de los deportes, y ahora se ha centrado un poco más en reducir las modalidades y profundizar un poco más pues, en la calidad de los parques, en esos pequeños detalles que decía, para que el rider cuando venga aquí a Barcelona se sienta a gusto y quiera repetir.
Me llamo Sergio Ríos, tengo 35 años y mi cargo en 7Mila es director de arte. La función, digamos, dentro de la empresa sería dirigir un poquito el departamento, definir las líneas gráficas desde cero, que vayan acorde con cada uno de los eventos y que representen un poco lo que se quiere enseñar de cara al cliente. Y sería un poco pues, hacer toda la publicidad, tanto de redes sociales como de web, como la que te encontrarías en la calle. Pues dentro del evento es todo lo que has ido preparando durante el año, que has producido, tiene que estar bien en el momento que pasa el evento. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden haber errores y que un error pues tienes que corregirlo en tiempo récord, a veces sin respuesta, ¿no? Porque no solo depende de ti, depende de proveedores. Si haces una lona gigante no puede haber un fallo, si lo hay, no hay tiempo de hacer la lona, hay que coserla, hay que producirla, no hay tiempo. Por suerte, esto ha pasado muy poco, tengo esa suerte, pero siempre sí que es cierto que pasas nervios. Hasta que no lo ves todo montado y la gente está patinando, pasas nervios. Pero bueno, entiendo que eso es lo normal. Pero por suerte no tengo mucha queja en ese sentido e intento disfrutar lo máximo posible cuando hago un evento. A ver, sí que es verdad que hemos visto el Extreme en diferentes etapas. Ahora está en una etapa muy madura, realmente. Y dentro de un macroproyecto que es Urban Observer, se pretende pues, consolidarse en el panorama internacional y no solo en la ciudad que lo he visto nacer, como es Barcelona, con el Extreme Barcelona, sino que ahora pues, ha hecho un salto cualitativo y cuantitativo y realmente bueno, vemos un poco que podemos ir un poco más allá de lo que ha sido el Extreme hasta ahora, ¿no? Hola, soy Joel Chamorro, responsable de patrocinios y de cuentas o clientes en la agencia 7Mila y obviamente de patrocinios en Urban All Series. Actualmente llevo 12 años en la empresa, un poco más, y también llevo 9 Extremes Barcelona, que es como nuestro proyecto emblema aquí en la agencia, ¿no? Bueno, mis funciones, aparte de del área comercial, pues que es más evidente, pues sí que es verdad que al estar con equipo core, liderando el proyecto en varias áreas, pues sí que es verdad que en la que me centro yo más es en la de partnerships. Partnerships no solo son sponsors que cubran una parte del evento o el coste del evento y que demos visibilidad y contenido a través de sponsors en el ámbito del evento, sino también buscar partnerships en media, y en otros ámbitos para que ayuden o contribuyan al éxito del evento, ¿no? Pues bueno, yo creo que al final fue como un trabajo en equipo muy bueno. Yo creo que todo el mundo está dispuesto a probar cosas nuevas, a ver cosas que funcionaban, cosas que no. Y lo bueno es eso, como somos un equipo joven, creo que todos estamos dispuestos a probar mil cosas y a decir, vamos a hacer esto, a ver qué tal funciona. Y bueno, yo creo que hubo eso, muy buena sintonía con el equipo, muchas ideas nuevas, muchas cosas que estuvimos probando y funcionaron, los medios pues al final reaccionaron muy bien y creo que fue un poco eso, una prueba de fuego para ver todo lo que podía funcionar y al final pues la unión del equipo fue lo que hizo que fuera tan bien y la verdad que salió una campaña muy, muy buena. Pues mi nombre es Caro Noguero, soy responsable de comunicación de Urban World Series. La verdad que entré hace poquito, así que mis funciones han ido aumentando según han venido los eventos, pero básicamente es plantear toda la estrategia de comunicación que se va a seguir en los 3 eventos en los que he estado. En el primero no tenía tanta responsabilidad y luego ya he ido cogiendo más. El Extreme sí que fue la prueba de fuego para mí y allí pues hice todo el plan de comunicación, la rueda de prensa, los medios, las notas de prensa, noticias y relación con los medios. Y la verdad que fue, bueno, o sea, un poco, obviamente, como todo, estresante a nivel medios, tenerlo todo un poco controlado, pero como tuvo tan buena acogida, pues este estrés, por así decirlo, se vio como muy compensado porque tuvimos muy, muy buena acogida y los medios pues funcionaron muy bien y estoy muy contenta. Una de las ediciones más complicadas del Extreme Barcelona fue en el 2020, un año muy duro de la pandemia. Organizar este evento, como hemos dicho antes, lo hacemos para la afición, para la comunidad, para que estos deportes sigan en crecimiento. Organizar la edición del 2020 del Extreme Barcelona sin público fue una de esas
peculiaridades que pudimos salvar el evento, pero también fue una sensación muy extraña estar con los deportistas y sin nadie en la grada que pudiera celebrar los grandes trucos que planchan. El Extreme Barcelona es un evento que tiene un horario de trabajo muy largo durante los 4 o 5 días de evento, en el que pasan muchísimas cosas y, como siempre, los eventos son vivos. Hay mucha planificación previa, hay mucho trabajo previo, pero en el momento de la realidad siempre hay cambios, siempre hay modificaciones. Y esos ligeros momentos, a veces afectados por la meteorología, que es un compañero de viaje del Extreme Barcelona, o otros que nunca habías pensado, pues en momentos puntuales te generan un volumen de tensión y de nervios pensando, ostras, ¿cómo vamos a arreglar esto? Por suerte, al final hay que confiar en el proceso, hay que confiar en el trabajo hecho y seguir esa línea, y los resultados acaban viniendo. Pasan tantas cosas que no veis público, increíbles. O sea, vosotros veis el evento y decís, pues está bien el evento, está guapo, tal. Y por dentro igual hay un incendio forestal que es inapagable, ¿sabes? Pero claro, no lo veis. Cuando llevas 2 horas del primer día de evento, cae el diluvio universal más universal de todo el año, en pleno cambio climático y sequía. O sea, es como... no ha llovido en todo el año, porque ahora está diluviando, ¿sabes? Tuvimos que anular un día entero, tuvimos que, junto con federación, con las federaciones, retocar los horarios para que todo cuadrara en 2 días, en el sábado y el domingo, quedarte hasta las 11 de la noche secando el parque, los dos, de noche, con mopas, como podías, ahí con medio, bueno, con quien podía ayudar. Lo dejas medio seco, te levantas y ha llovido a las 4 de la mañana, ¿sabes? Y a las 6 de la mañana otra vez. Dale otra vez al parque, llegas, los primeros riders llegan, no quieren patinar porque hay una línea de agua, tal. Y esto ya nos hace ir con una hora de retraso, que es una bola de nieve que no recuperas, porque las bolas de nieve solo se pueden hacer más grandes, no más pequeñas. Si me quedo con algo es con por qué siempre llueve en el Extreme Barcelona. Cuando organizas eventos de esta magnitud, que implican tantos meses de trabajo y tantos esfuerzos y estrés, nervios, los días que abres, en las que estás en las puertas de acceso y ves que empiezan a llegar espectadores y hay largas colas y largas filas, pues te genera un subidón de energía inconmensurable. Al final, a los que nos gustan a los eventos vivimos de esto, lo hacemos por el público. Y ver que después de tanto trabajo el público responde, viene y lo disfruta, es uno de esos momentos del fin de semana que te vas a casa con una sonrisa de par en par. Uno de los partners más longevos en esta última etapa del Urban World Series, o el Extreme incluso, sería Hot Wheels, ¿no? Y un poco una marca, ¿no?, del ámbito del juguete y de coches, tampoco no casaba mucho con nuestro evento, ¿no? Entonces la anécdota es que Realmente pudimos buscar ese partnership gracias a un poco la idea de un niño que quería participar en el Extreme y realmente no había esa categoría junior como para darle entrada, ¿no? Entonces sí que es verdad que la parte nostálgica es esta, ¿no? Que gracias a un sponsor que vio claramente cómo introducir a los niños, pues creamos una nueva competición, ¿no? Y esto no es tanto una anécdota, sino es algo que es simbólico y muy bonito, ¿no?, de explicar que damos cabida a todas las edades, también no solo a la parte pro, sino también desde el inicio al talento, a las nuevas generaciones, y esto pues es muy bonito de explicar, ¿no?, de alguna forma. Yo insistí mucho también con a mis amigos, a mi familia, en que vinieran a verlo. Yo pensaba que no iban a venir y me encontré a mucha gente conocida allí. Mis padres entendieron lo que eran los deportes urbanos y les encantó. De hecho, lo vieron hasta por la tele y estaban como preocupados por los deportistas, porque yo intentaba explicarles lo que eran los urban sports y no lo entendían, y les dije, por favor, venir, verlo y a ver. Entonces, estar con los amigos allí y que lo estuvieran disfrutando fue una pasada. Bueno, yo creo que la mejor historia memorable, sí, hombre, sí, es la siempre conocida after party del equipo en la zona VIP del Central Park, mientras algunos de nuestros staff se tiran de doble backflip por el fanbox del Central Park. Yo creo que es una de las mejores anécdotas del mundo, es a Kim jaleando a Gaby Muñoz
para que Gaby Muñoz tirara un doble backflip, y cuando tira un doble backflip ni les aplaude y quiere un triple, ¿sabes? O sea, es un momento, bueno, es un momento genial. Cuando ya llevas trabajando, yo qué sé, 40 horas sin parar, que ya no sabes ni mantenerte de pie, y de repente el colega con el que ibas trabajando, tu compañero con el que ibas trabajando todo el día, se tira un doble backflip a 5 metros de altura, ¿sabes? Yo creo que eso no está pagado, y al final es un poco la magia de los deportes urbanos, ¿sabes? Que, o sea, todos somos trabajadores y profesionales, pero en el fondo todos somos unos apasionados de esto, y a la mínima que tenemos un momento para escaparnos, pasan estos momentos mágicos donde un staff hace el mejor truco de todo el módulo, de toda la competición, a las 11 de la noche, ¿sabes? El Extreme Barcelona es un evento que no le vemos techo. Ahora hemos celebrado el 15 aniversario. Deseamos que de aquí 15 años celebremos el 30 aniversario. Hay eventos que ya perduran en el tiempo y este queremos que sea uno de ellos. Está muy vinculado y muy arraigado a la ciudad, y eso es gracias al trabajo de todas las personas que han formado parte en todos estos años. Y al final hay que estar atentos, hay que estar abiertos a nuevos cambios, nuevas tendencias, nuevas disciplinas que se vayan sumando, algunas que van a caer. Es un evento muy vivo y muy dinámico, y por lo tanto esperemos que esta ciudad lo siga recibiendo con los brazos abiertos como está siendo hasta ahora, y por parte nuestra pues entregarle todo el valor de vuelta a esta comunidad, y cada vez haya más skaters, más scooteros, más gente practicando BMX. Esto es nuestro objetivo. ¿Qué significa para mí el evento? Hombre, pues yo el evento lo llevo en mi piel. Significa calle. Yo definiría el Extreme como calle. La verdad que te llena cuando ves a todos tus homies montar, disfrutar, incluso ganar dinero en las instalaciones que tú montas. Es muy duro, pero bueno, el momento satisfactorio es grande también. Espectacular. Para mí fue increíble. O sea, no esperaba que fuera bien, pero es que fue aún mejor. Muy, muy bien. Yo vengo de pintar graffiti, ¿no? Vengo de escuchar rap. A lo mejor no vengo de patinar, pero para mí el Extreme es calle y es Barcelona. Al final, el Extreme Barcelona es uno de los referentes para mí de toda la vida, desde que he sido bastante joven. Y ahora ser parte activa de esta organización y de este evento y ver en lo que lo estamos convirtiendo, creo que solo nos puede dar alas para el futuro, para que esto al final sea lo más top de los deportes urbanos. Personalmente, para mí el evento es media vida en la que he estado involucrado, y por lo tanto, entonces es algo que está en la cabeza 365 días del año. Es muy bonito que así sea, es intenso también, pero sí, al final no es una forma de vida, porque es un evento, pero todo lo que gira alrededor pues es algo con lo que disfrutamos y queremos seguir haciéndolo.